la mejor ubicación para las cámaras. Hola, amigo corredor, soy Citlali Ramírez, bombera de la Ciudad de México, embajadora del Maratón de la Ciudad de México del 2022, y hoy quiero darte la bienvenida a la Carrera Santiago, la carrera más antigua de Hidalgo, en donde vamos a estar participando en estos 10 kilómetros. No te lo pierdas. Ok, pues acá estamos en Santiago Tulantepec, su servidor y amigo Dante Cárdenas Flores, con nuestra amiga Citlali. Bienvenida acá a Santiago Tulantepec. Ya muy emocionados con nuestra carrera 10 kilómetros que va hacia la localidad de Los Romeros. Ya vemos entusiasmados todos los competidores. Esperamos que sea una muy buena carrera con una bolsa de más de 152 mil pesos, que yo creo que también agradó a todos los que se dedican a este bonito y maravilloso deporte. Pero en especial te voy a agradecer a Citlali, que viene de la Ciudad de México, por ese esfuerzo y también por ser parte de este evento para nosotros muy importante, Citlali. Pues aquí los vamos a estar esperando. En un momento más ya vamos a dar inicio a este proyecto importante y estaremos entregando ya la premiación. Pues muchísimas gracias por estar todos aquí presentes. Bueno, fue invitada de embajadora para la competencia ahí en Santiago Tulantepec, Citlali Ramírez, y bueno, ella se caracteriza por vestirse con su outfit ahí de profesional, de bombero, y hace los recorridos de la competencia. Y bueno, mucha gente queriéndose tomar la foto con Citlali. Aquí la tenemos con algunos pequeñines tratando de tomarse la fotografía del recuerdo. Buenos días, estamos aquí en Santiago Tulantepec, a punto de iniciar la carrera, y pues esperemos que sea un buen resultado favorable, y saludos al profesor Juan José Martínez. Hola, un saludo a todos, va a ser una carrera muy interesante, un saludo para Team Frailes, allá en Atlanta, Georgia, y un saludo para el profe Juan José. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Jorge Alberto Moreno, estamos aquí en la carrera de Tulancingo, a ver qué tal se pone el nivel. Bueno, se ve que va a estar muy bueno, y saludos. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, aquí estamos en Tulancingo para hacer una carrerita de 10 kilómetros. Un saludo a Programa TV y aquí a mi amigo Luna, que está presente. Y pues aquí regresando a las carreras un ratito para ver cómo nos va a ver en esta primera carrera. Saludos. Bueno, vimos al corredor internacional en su momento, Dylan Cuautle. Y bueno, mucha gente ahí tomándose las placas. Vamos a ver lo que dice la gente. Muy buenos días a todos. Bienvenidos aquí a Maratón TV, la carrera de Santiago tradicional. Bienvenidos sean todos, mucho éxitos. 10 kilómetros. Gracias, Giselle Olmedo. Bienvenidos a todos los corredores a participar en esta carrera más antigua, la carrera de Santiago en Tulantepec, Hidalgo. Igual a Maratón TV, muchas gracias por la transmisión. Y bueno, sean todos bienvenidos a divertirnos. Pues bueno, amigos, comentarles que el presidente, el licenciado Dante Cárdenas, lanzó la casa por la ventana, amigos, ahora con más de 150 mil pesos en premios, y la gente aquí esperando ya el balazo de salida. Estaban preparándose para lo que iba a ser una competencia espectacular, también la carrera de los niños. Ahí tenemos a la gran competidora olímpica en su momento, Dulce María Rodríguez. Todavía inscripciones de último momento ahí en la competencia. Y bueno, el presidente, el licenciado Dante Cárdenas, tesorero Cristian Rangel y el coordinador técnico también Felipe Vera hicieron posible este evento, y gracias por la invitación a Maratón TV. Vamos a ver qué dice Alejandro Jiménez. Hola, hola, muy buenos días, aquí compartiendo desde Santiago Tulantepec, la carrera más antigua de México, aquí saludando a David Luna, que nos está tomando un poco la impresión del momento, y pues saludos a Maratón TV, al profe Juan José Martínez. Ya saben, aquí estamos listos el día de hoy para pues una carrera más, una carrera muy rápida, muy bonita, y pues ya hay nivel competitivo, tenemos a los jóvenes, a los nuevos valores, está Jesús Nava, que acaba de ganar el medio maratón de la Ciudad de México, y hay muy buen nivel competitivo. Saludos a todos y nos vemos en un rato. Santiago lo recibe con los brazos abiertos. ¡Arriba, equipo! ¡Arriba, Kiwi! La gente muy animada, esperando el balazo de salida, mandando los saludos, solamente esperando la llamada para que se formen a la salida y ser testigos de este evento ahí en Santiago Tulantepec, Hidalgo. Mandan ahí
saludos a la cámara y a la gente de Maratón TV. Y bueno, aquí los pequeñines también calentando, porque en su momento iban a ser también competidores en este evento aquí en el Estado Hidalgo. Excelente. Bueno, ahí las niñas también ahí calentando y bueno, haciendo ejercicios de calentamiento, también los pequeñines. Y bueno, veíamos que varias distancias se pudieron apreciar el pasado domingo en la mañana. Ahí pasa Odilon Cuautli, bueno, sigue la gente saludando, o sea, fue la playera oficial del evento en color rojo. Vamos a ver qué dicen aquí las competidoras. Todo listo para la salida, aquí tenemos a los competidores esperando ya el balazo, estaban ansiosos del balazo de salida. Vemos a Dulce María Rodríguez, vemos a Jonathan del Razo, aquí vemos por ahí a Alejandro Jiménez ya esperando el balazo. Vemos también a quién vemos, a Beto Moreno. Vemos por ahí también a este 550, Jiménez también, corredor de muchos años y tratando de hacerlo bien, Israel Hernández padre. Ahí tenemos ahí a Iván Maya esperando el balazo. Vimos también ahí más atrás, observamos a José Luis Zacarías, también en su momento del equipo Aliens, esperando la salida del evento. Esto fue pues, amigos, lo que fue el color antes del evento. Y estamos todo listo, amigos, todo listo para la competencia que se avecinaba, que era, se avecinaba la competencia 10 kilómetros en Santiago Tulantepec. Bueno, aquí están los artífices, el presidente municipal, invitada personal, como les digo, el tesorero, licenciado Cristian Rangel, también licenciado Dante Cárdenas, el presidente, la competencia, todo listo, amigos, 10 kilómetros, Santiago Tulantepec, Hidalgo. Allá fueron las cámaras de Maratón TV, allá con David Luna y su tremendo equipo de fotografía y de video, tratando de traer las mejores escenas para todos ustedes. Así que estamos esperando ya el balazo de salida. Empezaba el conteo regresivo de la competencia. Estamos en los 10 kilómetros de Santiago Tulantepec, año 2023. Salida a las 8 de la mañana, la elevación 2220 metros, la temperatura 17 grados centígrados. Y en este momento se da el balazo de salida, amigos. Los competidores salen con todo. Vemos rápidamente a Iván Maya ahí al frente. Vemos a la izquierda Odilon Cuautle. Y rápidamente, amigos, vuelta a la derecha. Odilon Cuautle al frente, como en sus buenos tiempos, en sus buenos años. Ahora competidor máster Odilon Cuautle. Y bueno, competidor de muchos eventos. Yo lo recuerdo en grandes competencias, haciéndolo muy bien. Odilon Cuautle Roja, el tlaxcalteca, regresando nuevamente, tratando de regresar a los buenos niveles ahora como corredor máster. Ahí se abre la derecha, tenemos a Iván Maya, en el centro tenemos ahí a Óscar Fernando Crisóstomo Olivares, a la izquierda ahí de Jersey Blanco tenemos por ahí a Tomás Luna, rápidamente ahí el camarógrafo se va un poco más adelante y con el motociclista se va un poco adelante y nuestro camarógrafo le dice, tranquilo, tranquilo, hay que esperar a los atletas, hay que irnos más tranquilos para poder tener una apreciación un poco más cercana de los corredores que están siendo protagonistas el día de hoy en esta competencia de Santiago Tulantepec Hidalgo, el pasado 23 de julio, el pasado domingo al frente. Jonathan del Razo hace su presencia, Tomás Luna, Odilon Cuautle, tenemos ahí al joven Beto Moreno, tenemos a José Luis Zacarías, tenemos ahí también a este competidor, ¿de quién se trata? Óscar Fernando Crisóstomo Olivares, Iván Maya también lo tenemos por ahí, muy bien. Y bueno, tenemos a varios competidores, ahí tenemos ahí el joven Gabriel Arroyo, jovencito que lo viésemos acá en la competencia San Luis Potosí, el hijo de Román Arroyo, aquí tratando de codearse el frente, este Gabriel Arroyo, excelente. También por ahí vemos a este Pérez, al competidor Pérez número 100, ya estaremos viendo de quién se trata los competidores. Ha salido la competencia, ritmo tranquilo, tratando de acostumbrarse a los 2200 metros de elevación. La premiación estuvo muy buena y de veras un agradecimiento al presidente municipal, licenciado Dante Cárdenas, que levantó bastante la premiación y eso atrajo a competidores increíbles, competidores de clase nacional a esta gran competencia aquí en Santiago Tulantepec. Bueno, Iván Maya del equipo Team Jackskin se va al frente, Tomás Luna ahí en segundo, Jonathan de Razo en tercero, tratando de no perder contacto. Veremos, ahí vemos un competidor de jersey amarillo, trataremos de identificar de quién se trata, del Team Santana, tenemos algunos competidores, pero rápidamente vemos a Beto Moreno, cuando aquí el número 434, corredor máster,
número 434, lanza un pequeño jalón, se trata de Jesús Kopka, número 434, categoría Master, trata de mostrarse ante las cámaras de Maratón TV para decir, estoy participando con todo en este evento. Tenemos a Ricardo Pérez López ahí, competidor número 100, lo vimos correr de manera excelente en 2019 el maratón de la ciudad de Juárez, allá en Chihuahua al norte, este Ricardo Pérez López, teníamos rato que no lo veíamos, esperemos que sea el regreso de Richard Pérez, esperemos que lo pueda hacer bien, un saludo para Ricardo Pérez si está viendo la transmisión. A la derecha tenemos ahí a Oscar Fernando Crisóstomo Olivares, muy tranquilo, tratando de llevar el ritmo, pero Ricardo Pérez parece que ha salido con todo, tratando de llevarse la competencia. Ahí más atrás tenemos un competidor del equipo, Sánchez Arenas, ahí del Estado de México, excelente, pero sigue Ricardo Pérez López al frente de la competencia. Bueno, también una especial felicitación al coordinador técnico de la carrera, a Felipe Vera, que estuvimos en contacto directo con él durante varios días de la semana previa para hacer los toques finales de cómo iba a ser la transmisión y sobre todo la grabación de este evento allá en Santiago Tulantepec. Ricardo Pérez López al frente, también un competidor aquí en el Maratón Lala, animó el Maratón Lala hace algunos años al frente, este Ricardo Pérez López, y bueno, un competidor que tiene mucho talento, esperemos que ya deje las lesiones y que en un momento determinado pueda reintegrarse nuevamente al estatus de élite que llegó a tener en los eventos nacionales el competidor Ricardo Pérez López, que en este momento está al frente de la competencia tratando de lanzar un ataque. Vamos a ver si podemos dar un vistazo a los corredores que vienen en la parte posterior. Vemos a Iván Maya muy tranquilo, tratando de llevar el ritmo en la parte posterior en el grupo, con el grupo de persecución. Trataremos de mandar las cámaras para atrás para ver cómo vienen los demás competidores. Por lo pronto, Ricardo Pérez López al frente con el número 100. Ahí viene el frente también José Luis Zacarías, ahí a la izquierda del equipo Aliens. Tenemos a Iván Maya, tenemos a Salmerón, tenemos por ahí a Tomás Luna, tenemos a Jonathan del Razo, tenemos a Oscar Fernando Crisóstomo Olivares, el competidor con los colores de Dionisio Cerón, otro competidor del Team Santana, trataremos de ubicar de quién se trata, atrás quién viene, en la parte posterior, competidores que no quieren perder contacto, parece que es otro competidor, vamos a ver de quién se trata este competidor. Bueno, habíamos visto que venía José Luis Zacarías, pero creo que viene otro competidor, vamos a ver de quién se trata. Son también del Team Santana que están tratando de hacer la competencia a la parte frontal. Aquí tenemos a Beto Moreno, que tal parece que viene agotado de las competencias de allá de Tabasco. Y bueno, tratando de pegarse al frente, Christopher Escamilla, número 4. Christopher Escamilla, número 4, categoría libre, tratando de no perder contacto. Vean a Tomás Luna, corredor máster, más de 45 años de edad y pegándose al frente con los libres. Gabriel Arroyo va en primer lugar de la categoría juvenil. Gabriel Arroyo ahí de playera roja, a un ladito de Jonathan del Razo. Oscar Fernando Crisóstomo Olivares, máster. Esperemos verlo en la carrera de Maratón TV, corriendo de manera excelente. Se están separando algunos competidores al frente. Y bueno, del Team Santana, tal parece que no las trae todas consigo del día de hoy. Beto Moreno, acusando el cansancio. Estuvo ahí en los juegos de la CONADE allá en Tabasco. Tuvo que viajar. Llegó y bueno, tratando de pegarse aquí al frente, Beto Moreno. Aquí en corredor, Ciro Pérez de la categoría Master 401 de Pachuca Hidalgo, tratando de hacer una buena competencia. Otro corredor del Team Santana, pasa Axel, un corredor juvenil de Gondi MX Team, Axel Arcega, ahí tratando de pegarse. Aquí viene un competidor, Osvaldo Victoriano, categoría libre, número 8. Él estuvo en la carrera de Maratón TV el año pasado aquí en Torreón, Coahuila, cuando entrenaba bajo la supervisión de Palalía en el equipo Palameta. Vamos a preguntar si todavía sigue en el equipo Palameta Osvaldo Victoriano. En la parte posterior vienen todavía otros grupo de competidores. Ahí va Israel Hernández Senior, ahora compitiendo en la categoría Master. Muchos años viendo a Israel Hernández en la categoría libre, corriendo de manera excelente, a tú, con varios corredores keniatas en muchas competencias. Lo vi en Mazatlán, lo vimos en la 10K Victoria, lo vimos en muchas competencias, Israel Hernández compitiendo a buen nivel, y bueno, ahora ya en la categoría Master, tratando de tener buenas actuaciones, y sobre todo, entrenando a su hijo, Israel Hernández, que es una gran promesa.
Ahí pasa Jiménez. Viene el corredor Master que pasó al frente de la competencia en los primeros minutos. Estamos en los 10 kilómetros de Santiago Tulantepec. Perfectamente medida la distancia. Perfectamente marcados los 10 kilómetros para que los atletas tengan exactamente una referencia a qué velocidad van y cómo pueden competir de la mejor manera posible en estas latitudes. Estamos en Santiago Tulantepec, Hidalgo, 10 kilómetros, la carrera más antigua aquí en el estado de Hidalgo. Hace rato vimos pasar a Odilon Cuautle tratando de tener una buena actuación. Y bueno, hay varios competidores que vienen haciéndolo bien. Alejandro Jiménez Caro compitiendo en la categoría de veteranos, más de 50 años, todavía corriendo a buen nivel. Vamos a ver si esperamos a la primera dama que viene en la primera posición para ver de quién se trata. Excelente, excelente esta competencia. Algunos tramos de tipo cross country, algunos tramos con pavimento y algunos tramos de veras con algunas inclinaciones de veras de algo complicadas para algunos competidores, sobre todo la parte de la ida es de subida, así que mucha gente batallando. La parte de regreso ya agarran algo a favor. Es Karen Michelle Vázquez, número 71, categoría libre, que marcha en primera posición. También la vimos competir en la carrera del medio maratón de la Ciudad de México, corriendo los 21 kilómetros a buen nivel. Y el día de hoy está liderando la competencia aquí en Santiago Tulantepec, en la rama de las mujeres. Karen Michelle Vázquez, veremos si le aguanta la resistencia hasta la parte final de esta carrera. Excelente. El número 326, también un juvenil de esta competencia, tratando también de tener una buena actuación. Agradeciendo nuevamente de veras la distinción de que hayan invitado a las cámaras de Maratón TV para mostrar a todo México y sobre todo a partes de Centro y Sudamérica cómo se corre aquí en la provincia de México, cómo se corre fuera de las grandes urbes. Este es un Santiago Tulantepec Hidalgo. Ahí estamos haciendo la competencia. Vean los paisajes muy bonitos ahí con la agricultura, con los campos ahí abiertos al cultivo, sobre todo con mucha vegetación. Así se corre, amigos, fuera de las grandes urbes, aquí en nuestra República Mexicana. Un saludo a la gente de Centro y Sudamérica que está viendo la competencia el día de hoy de los 10 kilómetros de Santiago Tulantepec Hidalgo, el pasado domingo 23 de julio. Sigue Karen Michelle Vázquez al frente. Veremos quién viene en la parte posterior, a ver quién se está pegando poco a poco al frente para darle la pelea a esta competidora. Viene la número 95, tratando de pegarse. Trata de Roxana, así es Roxana López, categoría libre femenil, número 95, haciendo un esfuerzo porque no le saque mucha distancia la competidora Karen Michelle Vázquez, que va en la primera posición. Así que Roxana, con un ritmo muy bueno, con una buena cadencia, ayudándose ahí con los competidores libres, el número 9. Y bueno, no alcanzo a ver quién es el otro número, parece que es el 333, un corredor juvenil, también tratando de jalarse con ellos, Roxana, que marcha en este momento en segunda posición. Veremos si le alcanza el fuelle hasta la parte final para poder sostener la segunda posición en un terreno de veras difícil y con mucha dificultad aquí en el estado de Hidalgo, específicamente en Santiago Tulantepec. Vean, me gustan los paisajes, amigos, me gusta el fondo de estos parajes donde, bueno, ahí está la competición libre y pura y sobre todo corriendo con algunos atletas de origen y de extracto amateur. Aquí tenemos una competidora máster, trata de Anabel Vega, va en la primera posición, número 471, categoría máster. Anabel Vega liderando la competencia en la categoría para más de 40 años, la número 471. Veremos si puede alcanzar por ahí a Roxana para que se puedan ayudar en el ritmo y puedan acercarse poco a poco a Karen Michelle Vázquez, que está liderando la competencia. Aquí atrás viene la gran corredora olímpica en su momento, la que tiene el récord de maratón aquí en territorio nacional, con 2 horas 29 minutos 00 segundos, Dulce María Rodríguez, ahora corriendo en la categoría 50 años. Aquí tenemos a Hilda Ramírez, máster, número 472, pasando la barrera de los 4 kilómetros, pasando la marca de los 4 kilómetros, la corredora también máster ahí. En ese momento tenemos a otra competidora, es Mayra Mateo, va en la categoría libre, a la número 91, Mayra Mateo, haciendo un esfuerzo. Vean la subida, es una subida, amigos, un falso llano, va hacia arriba la competencia en este momento, y bueno, los competidores a más de 2200 metros de elevación, sufriendo algunos de ellos. Jimena Guzmán, primer lugar de la categoría juvenil,
excelente, y al fondo, allá los terrenos abiertos al cultivo, pero vámonos con los hombres. Richard Pérez López, número 100, se ha quedado del grupo puntero, estuvo batallando al frente. Jonathan del Razo, ahí de Tulancingo Hidalgo, número 7, peleando por acercarse poco a poco al frente a las primeras posiciones. Vamos a ver quién va delante de Jonathan del Razo. Va el corredor máster Oscar Fernando Crisóstomo Olivares, categoría máster, número 439. Me gusta el estilo de Crisóstomo, siempre ha corrido muy bonito. Esperemos que pueda venir a la carrera de Maratón TV el próximo 12 de noviembre allá en San Luis Potosí. Saludos ahí a Oscar Fernando Crisóstomo. En primer lugar, juvenil, Gabriel Arroyo. Gabriel Arroyo con una gran frecuencia, un buen estilo. Excelente, el corredor juvenil número 317, Gabriel Arroyo, corriendo de manera excelente, con una buena zancada, un buen estilo de este Gabriel Arroyo. Lo conocimos allá en San Luis Potosí, en la carrera de la enchilada, 10 kilómetros que corrió de manera excelente, pegándose con los grandes, Gabriel Arroyo, excelente. Vamos a ver quién va adelante, Gabriel Arroyo, que va liderando la competencia en la rama, o en la categoría juvenil, perdón. Tenemos a un máster, el primer máster, Tomás Luna Domínguez, guerrero de mil batallas, de muchos maratones, de muchos medios maratones, campeón por doquier, campeón de muchas competencias. Aquí lo tenemos, Tomás Luna Domínguez, casi acercándose a los 50 años de edad y corriendo a buen nivel. Por ahí me dicen que tiene 48 años, a ver si el mismo Tomás Luna nos puede decir cuántos años de edad corriendo a gran nivel. Parece que Tomás Luna ha agarrado un segundo aire y está corriendo excelente. Aquí tenemos el número 4, Christopher Escamilla, categoría libre, atrasito, está a punto de alcanzarlo Tomás Luna. Esperemos que Christopher Escamilla, que también lo vimos competir bastante en los Juegos de la CONADE, y bueno, aquí compitiendo en la categoría libre, aquí en Santiago Tulantepec. Tenemos un conocido que en su momento anduvo con el grupo Gondi, ahora corriendo por los Aliens, José Luis Zacarías, categoría libre, corriendo de manera excelente, número uno que lo acredita como el ganador del año anterior, José Luis Zacarías del equipo Alien, el poblano tratando de hacerlo bien el día de hoy aquí en Santiago Tulantepec, número 96, del club Atletae, Sánchez Arenas, Carlos Álvarez, número 96, excelente, con un buen ritmo, sobre todo con un buen estilo. Y en primera posición viene Iván Maya, número 3 del equipo Jackskin, se está escapando, va rumbo a la meta, parece que el ritmo que lleva le va a permitir implantar nuevo récord del evento, ha pasado la marca de los 8 kilómetros Iván Maya. Y bueno, nos comentaba ya en San Luis Potosí que está listo, preparando la carrera de Maratón TV, que va a ser el próximo mes de noviembre. Va a estar espectacular esa carrera, amigos, y algunos competidores ya listos y sobre todo haciendo su preparación específica para tener una gran demostración ese 12 de noviembre. Por lo pronto aquí Iván Maya, vean ahí, es una pequeña subida, amigos, una pequeña subida con muchas ondulaciones el terreno, pero con mucho entusiasmo los atletas. Iván Maya, a pesar de que sabe que va en solitario, sigue apretando el ritmo, tratando de romper la marca del evento. Iván Maya corriendo muy bien, el de Toluca, Estado de México, excelente. También lo vimos ganar la carrera de la enchilada allá en San Luis Potosí, específicamente en Soledad de Graciano Sánchez. Ahí está el listón que lo va a proclamar campeón de esta edición 2023. Iván Maya se acerca a la meta, va a ser el ganador Iván Maya. Vamos a ver en este momento, llegando Iván Maya en los 10K de Santiago Tulantepec. Iván Maya, 30-40, Iván Maya, campeón de la competencia. Iván Maya, 30-40, primer lugar, tranquilo, revisando su cronómetro. Y bueno, ahí recibiendo la medalla del evento, muy bonitas las medallas, por cierto, del evento. Una felicitación a todos los organizadores o a toda la gente que tuvo que ver con la organización. Carlos Álvarez, del equipo Atletae, de Sánchez Arenas, 31-15, segundo lugar libre. Vamos a ver quién viene en tercera posición, acercándose por ahí en tercero, José Luis Zacarías, ganador del año pasado, y ahora se conforma con el tercer lugar en 31-30, José Luis Zacarías. Christopher Escamilla en cuarto lugar, 31-36, perfectamente medida la ruta, amigos, son 10 kilómetros exactos a 2.200 metros de elevación. Gabriel Arroyo, 31-52, primer lugar juvenil, 31-52, Gabriel Arroyo, el primer máster, Tomás Luna, 32 minutos, primer lugar máster, excelente, segundo lugar máster,
Oscar Fernando Crisóstomo, 32-29, segundo lugar máster, ¿quién viene aquí? Tercer lugar máster, Ciro Pérez, tercer lugar máster con 32-46, llegando ahí Jonathan del Razo, que al final le faltó algo de fortaleza, llegando Jonathan del Razo, quinto lugar libre con 33-05, difícil el recorrido. ¿Quién viene por ahí? Llegando otro competidor, el número 498, llegando por ahí, llegando Ricardo Pérez en 33-53 para sexto lugar o séptimo lugar de la categoría libre, y esperamos la llegada de más competidores. Vamos a ver quién llega a la meta. Llegando por ahí es Axel, llegando segundo lugar juvenil, Axel ahí del equipo Gondi, segundo lugar juvenil, llegando ahí Oscar, bueno, Osvaldo Victoriano, y el primer lugar de veteranos. Ya estaremos viendo de quién se trata. Siguen llegando los atletas. Llega ahí Jiménez, César Jiménez, 34-48, también guerrero de múltiples batallas junto con su compañero Odilon Cuautle, que llega en tercero de veteranos. En este momento llegando en 34-55 otro competidor. Llegando ahí el número 704 a la meta. ¿Quién viene más atrás? Siguen llegando los atletas. Competidores ahí de Palameta. Llegando ahí número 327 de la categoría juvenil. Estamos esperando la llegada de la primera dama. Ahí viene la primera dama. Se pone el listón, se pone el cordón. ¿Quién es la ganadora? Karen Michelle Vázquez. Karen Michelle Vázquez, primer lugar libre, 36-02. Se lleva una jugosa premiación y sobre todo el reconocimiento de la gente. Y bueno, de veras felicitando a la gente del comité organizador, el presidente licenciado Dante Cárdenas, al tesorero licenciado Cristian Rangel y al coordinador técnico Felipe Vera por esta gran competencia. Llegando Israel Hernández Senior, Israel Hernández Padre, bueno, llegando tratando de dar la pelea en la categoría máster. Llegan los corredores del Team Santana, que hoy no tuvieron su mejor día, agotados por tanto viaje. Y bueno, llegando Alejandro Jiménez, 37-15, cuarto lugar veterano. Alejandro Jiménez, siempre en los podiums. Alejandro Jiménez Caro, un saludo hasta Puebla, excelente. El cronómetro marca 37-38, en este momento siguen llegando competidores. Vamos a ver si llegan las demás damas que vienen en la parte posterior. ¿Quién está llegando en este momento? Llegando la número 471, Anabel Vega con 38-27, primer lugar, categoría máster. Llegando aquí Roxana en 38-37, 38-36, llegando 38-38, Roxana López, segundo lugar libre, completamente agotada, amigos. El esfuerzo de la altitud, del terreno, del calor, y bueno, Roxana defendiéndose. Y llega la favorita de todo mundo, la veterana Dulce María Rodríguez, primer lugar, categoría veteranos. Llega la número 472, Hilda Ramírez, con 39-38. ¿Quién más viene en la parte posterior? Siguen llegando competidoras y competidores. Todavía toda una fiesta en Santiago Tulantepec, Hidalgo. Llegando en este momento la número 91, también competidora libre. Y bueno, siguen llegando más con el primer lugar juvenil. Bueno, ahí viene la mariscal del evento, Citlali Ramírez, invitada especial, corriendo ahí con su uniforme de trabajo, de bombera, así como se desempeña en la Ciudad de México. Citlali Ramírez haciendo el recorrido, de veras mis respetos, con el calor que estaba haciendo el pasado domingo y corriendo con ese uniforme, corriendo en 1 hora 60 minutos el recorrido de 10 kilómetros. Y bueno, nuestro reconocimiento a Citlali Ramírez, recibiendo ahí la medalla del evento. Ella fue invitada especial del evento y la gente queriéndose tomar las placas con ella como un reconocimiento a la labor que hace. Y bueno, ella fue la imagen del Maratón Ciudad de México del año 2022. Y bueno, ahí fue invitada especial y aquí la tenemos. Bueno, vamos a ver las palabras que nos dice. Esta carrera de Santiago, una carrera de 10 kilómetros muy demandante, con un clima exhaustivo. Hicimos 1 hora en estos 10 kilómetros. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Seguimos esperando a los corredores. Gracias. En la salida, por favor. Otra cosa. Estamos viendo ahí la medalla muy bonita del evento, 10K de Santiago. Vamos a ver qué dice el ganador. Es una ruta pesada de ida y el regreso un poco más tranquilo de bajada. Muy buenos competidores, aproximadamente del kilómetro 3 me logré despegar, pero pues aún sentía la presión de los corredores y pues solo era no aflojar y para poder obtener el triunfo en la carrera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Michelle Vázquez López. Vine a correr la carrera de Santiago Tulantepec. Fue una carrera que quise
pues tomar el ritmo desde el inicio y pues me gustó. Es una carrera pues algo pesada al inicio y ya el retorno es un poco más, digamos, de bajada, y pues sí se presta para correr más o menos. Y pues quisiera mandar un saludo al profe Juan José Martínez, agradecer a la empresa que nos está apoyando, Sánchez Arenas, y a mi familia. Mi nombre es Jesús Naváguila, fui el ganador hace 8 días del medio maratón de la Ciudad de México. Bueno, sí, fue una competencia con buen nivel, llegaron varios de los mexicanos, ahí también tuvimos la participación por parte de los atletas africanos. Bueno, gracias a Dios se nos dio llevarnos el triunfo. Fue una ruta pues para correr en la Ciudad de México, sí, la altitud cuesta y bueno, el recorrido también un poco. Pero bueno, nos fue bien y mandamos un saludo ahí a todos los de Juan José Martínez, viendo al profesor en su programa todos los martes, y un saludo también a Ubaldo y Óscar Sánchez Arenas como a mi entrenador. ¡Saludando! Bueno, ahí la gente saludando, la gente despidiéndose, la gente que estaba entregando las medallas, la gente que estaba apoyando el evento, así que excelente. Hola, vamos a ver qué nos dicen. Un saludo al profe Juan José Martínez, desde Tulancingo, Hidalgo. Yo vengo de Ciudad de México, me llamo Óscar Contreras, y fui primer lugar ahorita en la categoría de 50-59. Les mandamos muchos saludos y esperamos estar en su carrera, que es en noviembre, si no mal recuerdo. Muchas gracias, saludos. Claro que sí, son bienvenidos todo mundo a la carrera de Maratón TV. Vamos a ver qué nos comentan. Somos de Tulancingo, presumimos nuestras medallas. Somos de un grupo de... Somos unas mariposas inquebrantables y todos los días entrenamos y nos encantó la carrera de Santiago. Bueno, él también, no puedo decir que es mariposo, pero es nuestro amigo. De Tulancingo para todos, un saludo. Tulancingo para el mundo. Para todos, dije. El equipo de Tulancingo. La gente mandando saludos a Maratón TV. Dice que su primera carrera en asfalto. Bueno, la segunda carrera, excelente. La gente que participó en esta competencia, la gente despidiéndose, tomándose foto con Citlali, la mariscal del evento, invitada especial, la gente tratando de llevarse las placas del recuerdo. Muy buena organización de la competencia el pasado domingo, y de veras agradeciendo las grandes tomas de David Luna y su equipo profesional de video que siempre lo acompaña en todos los eventos. Así que David Luna, donde lo vean, garantía de trabajo, David Luna, sus excelentes imágenes. Ahí la gente seguía todavía despidiéndose de la transmisión, la gente todavía tratando ahí de platicar las incidencias de la carrera, y bueno, la gente mostrando su medalla, los chiquitines que también ya habían participado ahí en los minutos previos, la gente con discapacidad también muy contenta en esta competencia, toda una fiesta.